Hola, Tarianita, en este mensaje te queremos decir que te queremos mucho, que le damos gracias a Dios porque eres nuestra hija, le damos gracias a Dios porque a Él le ha placido que nosotros te tengamos. Te queremos bendecir como padres, te queremos bendecir con habilidad, con fuerza, con destreza, con inteligencia, con seguridad, para enfrentar este partido, que es muy importante. Le damos gracias a Dios porque han llegado a la final y le queremos bendecir a todos los niños que van a este encuentro, que sean bendecidos, que Dios los guarde, bendiga a sus familias y que sea cual sea el resultado, es el que Dios ha querido y estaremos contentos con él. Te queremos mucho y te deseamos muchos éxitos. Hola muchachos, quiero mandarles todas las fuerzas, las energías para que puedan afrontar ese partido de la mejor manera. Sabemos todas las capacidades que ustedes tienen, los admiramos por la entrega, por el sacrificio que dan, por esa humildad con la que juegan. Les deseo todas las bendiciones en este partido, sabemos que lo pueden lograr, lo pueden hacer. Queremos que pongan en alto el nombre de su escuela y vamos a estar ahí apoyándolos en el partido. Y a Jamesito quiero decirle que lo quiero muchísimo, que siempre tiene mi apoyo incondicional en todo. Yo lo admiro porque está en todo. Hola muchachos, queremos desde acá brindarles un saludo de felicitaciones por ese gran trabajo que han hecho hasta ahora. Han demostrado que son un equipo ganador, unos campeones, con esa disciplina, con esa constancia, con ese compromiso, con esa unión de equipo. Yo sé que vamos a quedar campeones. Desde ya nosotros como padres de familia estamos apoyándolos en todos los partidos y en esta final vamos a quedar campeones. Tienen que creérsela porque ustedes tienen mucho para dar en la cancha. Y a mi hijo Jamesito decirle que lo queremos mucho, que lo apoyamos, que creemos en él, que lo felicitamos por ese ser humano en el que se ha convertido. Aparte de ser un excelente jugador, es un excelente compañero porque con esa humildad ha demostrado que quiere muchísimo a sus compañeros y está pendiente de ellos en todo momento. Felicitaciones, Jamesito, y esta victoria la tienes que disfrutar. Hola chicos, un saludo muy especial a todos los integrantes de la Escuela Carlos Álvarez Álvarez. Decirle también al profe Fernando y al profe Carlos, gracias infinitas por haber llevado a las finales a este gran campeonato. A la junta directiva también de la Escuela de Formación Carlos Álvarez Álvarez. Bueno, y decirles pues que estamos en esta gran final. Y que eso se ha logrado con ese esfuerzo que ustedes, chicos, le han puesto en cada entreno, en cada semana, en cada hora que están ahí con sus profes. Decirles que el resultado se está mirando en este campeonato y que vamos este domingo por esa copa. Ustedes tienen que creérsela, que vamos a ganar y que el nombre de la Carlos Álvarez Álvarez va otra vez a sonar más fuerte y más fuerte, y vamos a demostrar aquí en Samaniego que es una escuela de formación que tiene trayectoria y que va a sacar muchos jugadores, no solo aquí en el departamento, sino a nivel nacional. Muchachos, la hora llegó y la hora de ganar llegó. Este domingo estaremos allá en Santa Rosa apoyándolos con todos los instrumentos, con toda la barra, y alentándolos a ustedes para que esa copa sea para Escuela de Formación Carlos Álvarez Álvarez. Nos vemos el domingo. Y también para mi hijo James Emanuel decirle que lo quiero mucho, agradecerles a los profes y a todos sus compañeros que han acogido a mi hijo en la Escuela Carlos Álvarez Álvarez y que ha encontrado un ambiente muy bonito de compañerismo, y eso es lo más importante, muchachos, trabajar en equipo sin egoísmos, y este domingo James Emanuel vamos a hacer muchos goles y vamos por esa copa. Te quiero mucho. Buenas, hola, paso por aquí a dejarle un gran saludo y un beso a mi hijo Manuel Núñez, el portero del juego.
Bueno, papi, espero que en esta gran final ganen, no se sé, mete goles. Y le quiero decir a los niños del juego que sigan así, que luchen, que no se venzan nunca, que eso es muy bonito. Y a los profesores decirle que gracias por estar ahí con ellos constantemente, ayudarlos a esforzarse, a ser unos buenos futbolistas, que eso es lo que son mis niños. Dios los bendiga. Papi Manuel, te amo mucho. Buenas tardes a todos los de la escuela Carlos Álvarez Álvarez. Mi nombre es Derly Getiel Jurado, de la ciudad de Pasto. Soy hermana de María Camila y Daniela Jurado. Para felicitar a todos los niños y niñas que llegaron a la final en Santa Rosa, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa y el camino no fue fácil, lo lograron. Felicitaciones. Quiero felicitar a los organizadores del campeonato en Santa Rosa, felicitar a mi hijo Sebastián Castro, que está, y a los compañeros de él que están en la gran final. Dios quiera les vaya bien este domingo. Muchas gracias. Taikus, hoy quiero decirte que eres una super personita, que te quiero mucho, mucho, mucho. Estoy agradecida por todas las metas que te has propuesto y las has logrado. Yo te he puesto retos y tú has tratado al máximo de cumplirlos, has dado el todo. Te felicito por ser un guerrero en el fútbol. Dios te tiene para grandes cosas. Sé que tu mamá y tu papá y tus hermanos estarán orgullosos de lo que hoy eres. Te animo a que sigas adelante. Para mí ya eres un super campeón, agradecida, y sé que Dios te tiene para muchas cosas, para grandes cosas. Esto es el inicio asisito de chiquitico de las muchas bendiciones que vienen para ti. Hola Juanjo, un abrazo para ti y para todo el equipo. Este fin de semana es la gran final y quiero decirles que no es ninguna coincidencia que ustedes estén allí. Sé muy bien que es producto de su esfuerzo, su dedicación, esa disciplina, sobre todo ese trabajo en equipo que han venido realizando. Hoy quiero citar unas palabras de aliento que están en el manual de instrucciones, la Biblia, que dice: no temas, no desmayes, al contrario, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios está contigo, con cada uno de ustedes. Así es, llegamos a la final y no iremos con miedos, con nervios, con sustos. Daremos todo en esa cancha. Un abrazo. Dios los bendiga. Buenas tardes. Un saludito para la escuelita Carlos Álvarez. Por especial para darle un saludito y un homenaje a mi nieto César Andrés Cabrera, que es un buen nieto, un buen estudiante, también un buen jugador. Les cuento que hasta duerme con el balón al rincón, no lo deja para nada. Y espero que mi nieto siga adelante, lo felicito, es todo un amor, lo quiero mucho y le deseo lo mejor del mundo. Un beso para este campeonato. Este campeonato sabemos que vamos a ganar y todo en homenaje a Dios. Hola amigos, les habla Alexis García y Johan Rojas, nuestro jugador, acabado de ser convocado a Selección Sub-23 de Colombia. Queremos desearle lo mejor a la escuela Carlos Álvarez Álvarez y a los profes Zambrano y Anacona, en especial aquí en nombre de James Emanuel, para que todo salga bien y jueguen la final y la compitan con todo. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Que les vaya bien hoy. Quiero ser campeón mundial.